Durante el estreno de Grindhouse también se estrenaron trailers que no tenían ni pies ni cabeza, solo los habían hecho para cotorrear. Entre ellos estaba el de Machete, y a Rodríguez le gustó tanto que decidió hacer el trailer realidad con una película que se estrenó en 2010. Esto es Dos o Más Resúmenes y hoy te presento el resumen de Machete. La película comienza en mi hermoso país, México. ¡Hurra! Aunque le dan el enfoque a lo malo que es la policía. Aquí conocemos a estos dos federales liderados por Machete. Ellos van en busca de un mafioso llamado Torres, que tenía secuestrada a una chica y Machete quería rescatarla. Primero el compañero de Machete le dice que no vayan, ya que ese no es su deber. Si no nosotros, ¿quién? ¡Eso, Tilly! Y después su jefe también les habla, y les dice que mejor esperen a que lleguen los refuerzos, y que no se atrevan a arrestar a Torres. Machete no le hace caso, así que comienza a matar a lo desgraciado, y tiene puntos extras porque lo hace con un machete como arma principal. Este es el jefe. You what? Machete llega hasta la chica, y parece que a la chica pues no le incomoda tanto estar secuestrada, ¿eh? Hace mucho calor, no quiero. Él se la lleva a la fuerza y descubrimos que en realidad todo era una trampa en contra de Machete. Torres llega y vemos que la policía estaba asociada con la mafia, ya que llega junto con su jefe. Su jefe le dice que si hubiera hecho lo que le dijo, pues nada de esto hubiera pasado. Torres ya tenía secuestrada a la familia de Machete y mata a su esposa ante sus propios ojos. También le dice que tiene secuestrada a su hija, pero nunca pasan qué hizo con ella. Yo me imagino que la mató. Después le dice que lo va a matar, pero comete el mismo error que muchos en muchas películas. Solo le prende fuego a la casa y no se queda a ver la muerte de Machete. ¡Típico de vos! Así que 3 años después nos trasladan a Texas. Aquí Machete ya había pasado de ilegal gracias a la ayuda de la Red. La Red era una asociación que se dedicaba a pasar un gran número de latinos a Estados Unidos. Esta chica llamada Luz era la encargada de la Red, aunque también tenían a She, una mujer revolucionaria que era adorada por todos los de la Red, aunque nadie la conocía, era algo así como el Jesus. También conocemos a la agente Rivera. Ella era una agente de inmigración y precisamente estaba buscando información para atrapar a los líderes de la Red, y sospechaba que Luz tenía algo que ver con eso. Más tarde vamos hacia la frontera. Aquí hay un grupo de miembros de la Red intentando cruzar a Estados Unidos. La migra los atrapa y Robert De Niro, que en esta ocasión interpreta al senador, mata a una pareja de novios que próximamente iban a ser papás. Esto porque se iba a reelegir como senador y una de sus propuestas era crear un muro fronterizo entre México y Estados Unidos para que los mexicanos ya no siguieran cruzando hacia su territorio. ¿Dónde he visto esto antes? En fin, el problema con Machete era que nadie le quería dar trabajo, y por esa razón no tenía dinero, así que le va a pedir fiado al puesto de comida de Luz, hasta que se encuentra con un grupo de malandros que organizaban peleas por dinero, y Machete entra contra el más fuerte de ahí. Le gana sin ni siquiera tocarlo, y se gana todo el dinero ante la mirada de este señor llamado Michael. Con eso le va a pagar la comida que le debía a Luz, y Michael va a buscar a Machete. Le pide que suba su auto y él piensa que es para trabajar como jardinero en su casa, hasta que le pregunta esto. ¿Has asesinado a un hombre? Resulta que Michael era el encargado de llevar la campaña del senador para que se reeligiera, pero que estaba en contra de lo que dice el senador sobre los inmigrantes. Es más, piensa que ellos ayudaban a mantener limpio el país, y que si eso lo hiciera un estadounidense, los costos subirían y la economía del país entraría en crisis. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Así que por el bien de Estados Unidos, lo obliga a matar al senador a cambio de $150,000. Y digo lo obliga porque si no lo hace, le dice que lo matará. Machete acepta y Michael le ofrece todo un arsenal de armas para que haga bien su trabajo. También le dice que al siguiente día el senador tendrá un mitin en una zona rodeada de edificios donde lo podría matar muy fácilmente. Así que se lleva un francotirador y un machete como respaldo. En ese momento, a Michael le marca a su hija llamada April. Y vemos que April es una chica que se metía en muchos problemas, y su papá tenía que ir a rescatarla además de que se dedicaba a subir fotos y videos en una plataforma para adultos, algo así como el OnlyFans del 2010. Machete, en lugar de invertir todo el dinero que le dio Michael en algo o descansar y esperar a que se le termine, se lo regala a Luz. Esto porque la Red le había ayudado a cruzar la frontera y pues ahora se lo estaba regalando para que ayudaran a más personas. Pero justo cuando ya iba a matar al senador, ese señor al que le decían Sniper que trabajaba con Michael, le dispara a Machete,
y después es él quien le dispara al senador, pero en la pierna. Resulta que todo era un plan de Michael, ya que junto con este señor llamado Bond, que también trabajaba para el senador, tenían un acuerdo con nada más ni nada menos que con Torres, para que hiciera ganar al senador y así construyera su muro fronterizo. Esto haría que el paso de mercancía ilegal por la frontera se redujera mucho, así que los precios de su mercancía en Estados Unidos se elevarían demasiado. Michael seguiría de cerca esa construcción y se encargaría de poner puntos débiles por donde la gente de Torres pasaría su mercancía. Torres se convertiría en uno de los únicos vendedores de cosas ilícitas en Estados Unidos, lo que significaría mucho dinero para él. Lo único que tenía que hacer Michael era contratar a un mexicano para que atentara contra el senador, matar al mexicano, y así todos los estadounidenses se convencerían de que es un peligro tener ilegales en su país, y el senador ganaría muy fácilmente. Todo esto lo estaban haciendo a espaldas del senador, por cierto. Michael le enseña el video del atentado a Torres, y le dice que con eso está más que asegurado el triunfo del senador. Pero Torres ve a Machete, y Michael le dice que no sabe quién es y que ahorita ya está muriendo por algún lado de la ciudad. Solo que pues es Machete y no lo iban a atrapar tan fácil. Primero unos policías intentan atraparlo pero terminan muertos. Después está muy mal herido por el balazo que le dieron. Así que va a un hospital donde todos los trabajadores son integrantes de la red, por lo que ven a Machete como un héroe, sin mencionar que por toda su carrera como policía era casi una leyenda. Asombroso, se ve dónde rebotó la bala. Fue detenida por otra bala que ya estaba alojada ahí. Todos en el hospital intentan protegerlo, hasta le cambian el nombre de su registro para que parezca gringo. Solo que el sniper ese también era bien pasado de lanza y lo termina encontrando. Por lo que aquí es donde Machete comienza a matar a lo desgraciado. Mientras tanto, nuevas imágenes con la cara de Machete comienzan a salir en la tele. Torres y Michael logran su propósito de hacer que el senador se fuera hasta arriba en las encuestas, y Machete se encuentra a Luz en la calle. Ella le dice que ya lo vio en televisión, Luz lo lleva a su casa y le dice que por lo que hizo todo Estados Unidos va a querer matarlo. En su casa Machete ve unas fotos donde Luz aparece bien revolucionaria. Él le pregunta que si ella es She, pero Luz le explica que She no existe, y que solo se la inventó para que los inmigrantes creyeran en algo. Después Luz se interesa en él y se ponen cachondos. ¡Ay, el amor! Rivera busca información sobre quién fue quien le disparó al senador, y ella también descubre que fue Machete, y que era un ex policía federal. Así que va a buscarlo hasta la casa de Luz, donde a Machete ya lo habían ido a buscar, y él ya estaba matando a lo desgraciado. Aquí Rivera lo detiene, ella lo quería entregar ya que en su trabajo la trataban mal, y había ido subiendo de puesto por sus méritos, por lo que entregarlo le daría más posibilidades de subir aún más. Solo que Machete le da la vuelta, le pide que le dé de comer y también le pide que confíe en él ya que él no fue el culpable. Le dice que va a cazar a quienes le pusieron esa trampa y se los dará a ella para que ella los entregue, y así pueda subir de puesto. Mientras esto pasaba, Michael habla con Torres y le dice que todo está bajo control. Torres le dice que nada está bajo control cuando se trata de Machete y que si no lo mata él, Torres irá hasta allá para matarlo él mismo y que después matará a Michael. Por eso es que mata a Sniper y contrata a este señor que dice ser todo un especialista en matar gente llamado Osiris para que mate a Machete. Luz recluta a este chico llamado Julio, junto con uno de sus amigos que dibuja bien chido para que hicieran una revolución y ayudar a Machete. Les enseña un arsenal de armas que ha juntado para su protección, pero Rivera llega hasta aquí en busca de Machete, ya que se había ido sin que ella aceptara su trato. Ella descubre ese arsenal, y Luz le confiesa que eso es la red, y que tiene toda una organización debajo de ella. Le muestra a las personas que han cruzado, a los de la migra que están detrás de ellos, y a las personas que están desaparecidas. Ella se compadece de ellos y solo les dice que le digan a Machete que lo está buscando. Machete llega a una iglesia, donde justamente el padre es su hermano de nacimiento, y justamente también se dedicaba a matar. Y justamente es ahí donde va Michael a confesarse. Él le cuenta que Michael le ha confesado que tiene nexos con mafiosos en México y que también tiene pensamientos impuros con su hija. Así que promete que no va a descansar hasta que encuentre a los que lo metieron en esto. Es por eso que llega a la casa de Michael y vemos que sigue insistiendo en usar armas poco rutinarias para cometer sus atrocidades. ¡Ordeno que pares! En fin, él secuestra la seguridad de Michael, y cuando entra a la casa se encuentra con April, quien está junto con su mamá grabando unos videos no por para su página de internet, y como estaban esperando un hombre para que grabara junto a ellas y el único que llegó fue Machete, pues se ponen a grabar con él. Machete, 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 machete.
Después de esto, Machete las duerme y le deja una nota a Michael junto con el video que grabó con su esposa y su hija. Solo que no contaba con que Osiris lo está siguiendo, y ahora ya sabe que están con el padre. Machete va con Rivera para entregarle las pruebas que encontró en la casa de Michael, ellos se ponen a investigar la contraseña ya que los archivos estaban asegurados y resulta que su contraseña era "Yo amo a April", o sea, su hija. ¿Qué? Aquí descubren que la campaña del senador estaba financiada por Torres y todo el plan que tenían para hacer que el senador volviera a ganar las elecciones. A partir de aquí todo se descontrola. Primero descubrimos que el senador aún piensa que quien le disparó fue un miembro de la red, así que por su parte manda a Bon a matar a Luz por ser la líder. Por lo que aquí es donde Luz termina muerta. No mames. Osiris ahora está en busca de matar al padre para poder rescatar a la familia de Michael, así que aquí es donde el padre comienza a matar a lo desgraciado. Aunque después llega Michael, y como no les quiso decir en dónde estaba ni Machete ni su familia, pues lo termina crucificando vivo. Mientras esto pasaba, Rivera se comienza a enamorar de Machete. ¡Ay, el amor! Solo que no sabemos cómo es que saben que ella también sabe lo del senador, así que igual intentan matarla. Después de matar a lo desgraciado, Machete piensa en su hermano, así que lo van a buscar y lo encuentran muerto. Él se queda bien enojado y promete que matará a todos los que están involucrados, mientras que Rivera observa que el padre tenía cámaras en la iglesia. Más tarde Michael le llama a Torres y Torres le dice que su tiempo se acabó y que ya está en Estados Unidos para que él mismo mate a Machete y después lo matará a él. Michael le dice que no y le cuenta que Rivera ya tiene pruebas en su contra sobre el plan del muro, solo que se lo dijo demasiado tarde y Rivera lleva todos los videos de la iglesia y todas las pruebas que le había juntado Machete a la cadena de noticias. Así que mientras que al senador lo daban de alta y estaba hablando con la prensa sobre el peligro que los latinos representaban para la gente de Estados Unidos, todas las pruebas comienzan a salir a la luz. El senador, como no sabía que sus propios hombres habían sido los que habían atentado contra él, se siente mal. Michael se lo lleva y en el camino lo regaña por haber hecho algo así sin su consentimiento. Michael le dice que todo lo hizo porque él le dijo que lo hiciera ganar a como diera lugar, y también le dice que ahora es él el único que lo puede sacar de ahí. Solo que el senador estaba bien enojado y le termina disparando. Hace que su chofer se salga de ahí y como no le dejó las llaves se termina robando un taxi. Aquí es en donde llega Machete, pero solo encuentra a Michael bien herido. Él le dice que Torres lo está buscando y que necesita encontrar a Bon para encontrarlo. Después le pregunta por su familia y Machete le dice que ya están con Dios. Entonces creo que no las veré jamás. Aunque le dijo eso porque en realidad seguían dormidas en la iglesia. Así que se despiertan y lo primero que hacen es preguntar por Michael en el teléfono. Le dicen que el senador lo mató y April se queda bien enojada, así que se pone un traje de monja para poder vengar a su papá. El senador le marca a Bon y le dice que va por él para que hablen. Bon le dice que arruinó todo su plan y que ahora están en todas las noticias, mientras que Machete va a buscar a Luz. Julio le dice que está muerta y que mejor los reclute para que organicen la revolución que Luz tanto quería. Así que Julio lo lleva a la bodega donde tenían todo el arsenal. Y aquí ya estaban un gran número de latinos preparándose para vengar a Luz e ir a matar a Bon y a Torres. También Rivera estaba reclutando a hombres latinos para que fueran a luchar junto con Machete, solo que entre ellos estaba Torres y la termina secuestrando. Los miembros de la red comienzan a observar que el senador y Torres van rumbo a la guarida de Bon, así que corren la voz hasta que llega Machete y deciden ir a buscarlos. Mientras esto pasaba, el senador llega con Bon, pero como ya había echado a perder su plan y ya no lo necesitaban, pues decide mejor matarlo en una transmisión en vivo con el pretexto de que había traicionado a la ley. Pero justo cuando lo iban a matar, llega Machete junto con todos los miembros de la red solo para matar a lo desgraciado. Aquí también llegan los del hospital para curar a los heridos de guerra, y con ellos llega Luz que no había muerto, solo estaba de parranda, y que en esa ocasión ya iba como Shi, solo para continuar matando a lo desgraciado. Ella rescata al senador, y le dice que si quiere ganar esa guerra que será mejor que se vuelva mexicano. El senador le dice que es Simón, así que se cambia su outfit, y comienza a matar a lo desgraciado pero en modo mexicano.
get inside of an X-Wing and go to the Space Needle. I be smoking on OG, it is for me, it's medicinal. Achoo, 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 motherfucker, gotta sneeze, gotta take one puff. When it hits my brain, I do feel love. When it hits you, you go swear it's no. Aunque después llega April junto con su mamá solo para matarlo. Bonnie intenta escapar, pero she se cuela en el carro para matarlo. Y aquí también llega Torres con Rivera secuestrada, solo para que Machete tenga su revancha de lo que pasó 3 años atrás. Mientras pelean se ponen a platicar, y descubrimos que ellos fueron policías juntos, solo que a Torres le llamó más la atención volverse malo, a Machete no, y fue por eso que se volvieron rivales. Al final de la película, Torres consigue inhabilitar a Machete, pero justo cuando lo iba a matar, Machete se la devuelve, y termina con un machete adentro. Torres solo le dice... ¡Qué puto! Y le dice que eso no es nada, y que aún podría matarlo si quiere, pero que solo lo estaría esperando en el infierno y que mejor se mate él solo y lo deja vivir. ¿What? Machete queda como victorioso y en la noche descubrimos que el senador no murió, así que arma otra revolución que veremos en la segunda película. Nah, mentira. Porque como estaba cerca de la frontera y como estaba vestido como mexicano, pues los de la migra lo terminan matando. Y más al final de la película, ya ha pasado un tiempo, y a Rivera la ascendieron de puesto. Busca Machete solo para decirle que ya consiguió sus papeles legales para que hiciera su nueva vida. Machete le dice que ya no y que mejor irá viajando por donde quiera que el destino lo lleve. Ella le dice que la lleve y se van bien enamorados. ¡Ay, el amor! Y fin. Pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like y tu comentario aquí abajo, recomendarme más películas para que haga resumen y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Perdido en mi cuarto, no puedo escapar. Concentro toda la energía en ganar. Los textos que saco me hacen generar. Le juro a mi fam que no hago fallar. Apuesto todo por mi equipo, no miento. Pago rapero rompiendo el libreto, contando historias que salen del miedo, llorando fracaso.